colgados del aro. Bueno, pues nada, hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? Aquí estamos en Colgados del Aro, hoy con la pareja, con los supervivientes de una nueva Navidad. Está Pablo Laso y está Siro López, que no sé. Siro, que hola. Has vuelto a la camisa. A la camisa de leñador canadiense, a la camisa de leñador canadiense he vuelto, sí. Te ha salido buena esa, ¿eh? Se me ha salido buena, sí. Oye, a mí me duran las camisas, ¿eh? No, y tanto, porque está de cuándo es. ¿Qué? ¿Me vas a enseñar algo de publicidad tiene debajo? No. Me la compré en Uniqlo en Barcelona y me hizo gracia. Es como es de un artista de estos. De Kate Kering. Figura. No sé, es un. No sé cómo se llama el tío, joder, pero. ¿Se le ven los huevos por detrás? No, ¿qué es eso? Hombre, mira. No sé, ¿eh? Que no. No, que está a cuatro patas, ¿no? Está a cuatro patas. No, pero no se le den los huevos. No sé. No. ¿Cómo se llama el artista este? Se llama, yo creo que es Kate Herring. Ahora te digo. Sí, es un... Velázquez. Tú eres bobo. Herring. Tiro, ¿cómo era ver pintar a Velázquez en directo? Ahí va, ha palmado. Bueno, tenía sus cosas. Ha palmado, ¿no? ¿Qué? Bueno, sí, palmó en el 90, hace 32 años. O sea, la camiseta es falsa entonces, Siro, no la ha hecho. No. Oye, pero, joder, estoy viendo aquí, nació en el 58 y palmó en el 90, o sea, 32 murió con 32 años. Empiezo a entender los dibujitos. Claro. Igual le daba alguna cosita. Otra tata, pero no viene. Bueno, sí, pero estos son, joder, son míticos. Sí, sí. Vale, bueno, chicos, vamos a. Tenemos suspendido por razones lógicas el apasionante torneo de. Claro, no va a dar tiempo a acabarlo, ¿eh? Bueno, haremos lo que podamos, pero es que como tiene que ser en plató, pues dependiendo de cómo vayan las cosas, pues lo podremos hacer o no. Claro. Entonces, vamos a hacer algo que hace tiempo que no hacemos, que es un cuelga palabra. ¡Hombre! No mítico. De menos. Mítico. Me agobia un poco, pero bueno, venga. Mítico, ¿eh? Entonces, bueno, uno contra otro, lógicamente. Las manos arriba, sí, siempre dejamos móviles. Aunque bueno, la mayoría de las preguntas ya puedes tener móvil e internet, que igual no lo... Ya sabes. Son incontestables. Son cositas de estas que me gustan. Bueno, son vale. 14 preguntas, que es colgados del aro, que son 14 letras. Hay, cada uno tenéis 7 relacionadas con el baloncesto y 7 que no. ¿Vale? Y para los dos lo mismo. ¿Ok? Bueno. Y sabéis que podéis decir paso, cuelga palabra o lo que sea si no sabéis. Podemos, solo una cosa, ¿podemos apuntar cosas? No. Yo me preferiría que no. Es muy hombre, fácil. No, pero no. ¿Alguna pregunta para olvidar? ¿No olvidarnos? Claro. No, pero no hay ninguna de estas de dime 5 provincias vale, que empiezan vale. por ese y todo eso. No, vale, hay vale, no, vale, no vais perfecto, a tener problemas vale. En... Vale, perfecto. Entonces, ¿quién quiere empezar? Sí, le cedo los trastos al más no, joven. Moneda. Moneda. Ya no utilizas, no, ya solo utilizas bitcoins. No tengo moneda. No ¿te has tengo metido moneda. Las cripto, Siro? No, qué va. Yo no sé lo que es eso. Tú eres realmente. Más de Jesús. Aparte, no tengo dinero para. No soy un potentado como otros. No. O sea, no tengo bueno, moneda. Da igual, venga, empiezo ya, venga, me da igual. Bueno, por orden alfabético, Pablo Lolaso, Siro López. Uf, Lolaso. Empieza Lolaso. Vale, venga, Lolaso. Empezamos con la C. Con la C. Número con el que jugó toda su carrera Dirk Nowitzki. ¿Y la C? La C. Porque empieza por C. Número con el que jugó toda su carrera Dirk Nowitzki. Ah, vale. Hostia, dudo. Mira que tenía la camiseta de Nowitzki yo de Dallas, ¿eh? Ah. Y empieza por C. Sí. Claro, empieza por C, no puede ser... Oh. Oh, solo puede ser 3 números. Me cuelgo. Ay, qué leche. Si vale. Hay la camiseta, tío. Vale. Siro, empieza por C. Sí. Bebida creada en 1933 y que fue muy baloncestística en los años 80. Ah. Paso palabra, pero ya me acordaré. Ah, pasas palabra. Creada en
creada A en ver, 1900. vuelvo a repetir la pregunta, vuelvo A a ver, repetirla. empieza por C. Bebida creada en 1933 y que fue muy baloncestística en los años 80. Sí, bueno, te has colado, te has colado. Vale, te has colado. Lolaso. O de Leb Oro. ¿Cuántos equipos tiene la Leb Oro? Pero bueno, madre mía, si yo sigo esta liga. ¿Cómo es posible que me Vale, pasen estas cosas? vamos empezando. Venga, me voy a arriesgar porque si no estoy muy aburrido. Venga. 16. Yo creo que no. No, 18. Vete a tomar por ¿Ves? culo. Yo tenía en la cabeza 18. Era la opción. Venga, Siro, O de Leb Oro, ¿quién es el líder de la Leb Oro a día de hoy? Día de hoy hay que O decir con la O. No, o la la O O de es de Leb oro. Oro, es de oro. No, olvídate ya, empieza por cualquiera. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el equipo que va primero a día de hoy? En la Leb Oro. Sí. Dale, Boro. Paso palabra. Vale. Cuelga palabra, que si no Lolaso, el copyright. empieza por L. Familia malvada de Juego de Tronos. Lannister. Muy Oh, qué bien. suerte, Vale. tío. Yo eso no lo Por sabía. G de Gigantes. En su último número de Gigantes Sí. se celebran, es ya dedicado a los 75 años de la NBA. ¿Quién aparece? Solo aparece un jugador en la No puedo, portada. es que no ¿Quién? puedes. Es que hoy yo las voy coleccionando, las voy dejando en un sitio. Hoy la he sacado de mi mochila y la he metido en un. Hoy la he tenido en mi ¿Y no mano, te hoy. acuerdas de quién estaba en No me portada? acuerdo. Dios ¿Qué? santo. ¿Pasa palabra? Pero empieza por. No, no, es G de ¡Ah! Gigantes. No. Estoy Venga, espeso. me cuelgo, lo voy a pensar. Venga. Yo. Siro, Hostia. Sí. la L. Empieza por L. Persona que no para de hablar. Empieza por Empieza. L. Sí. Persona que no para de hablar. Sí. Paso palabra. Joder. Pero cuando dices hay una Pero persona empieza por que. L. Claro. Ya nada. No, ya nada. Lolaso, A de adivinanza, que estas te gustan mucho. Oh. ¿Qué es eso que si lo guardas lo tienes y si lo compartes ya no lo tienes jamás? Si lo guardas, lo tienes, y si lo compartes, ya no lo tienes jamás. Un Sí. secreto. Correcto, un ¡Vamos! secreto. De Dublevich y de deletreo. Deletrea Dublevich. Venga, voy a arriesgarme. Venga. D. ¿Sí? U. ¿Sí? B. ¿Sí? Es que no sé si hay una V por ahí. No. L. ¿L, correcto? Du E. No, Oh, hay J. una Hay una J así, ahí. una Hay una J ahí. J, E, V, I, C. Malditos Error. eslavos. Siro, ¿Qué? G de gigante. Jugador más alto de la historia del ACB. Te doy una pista. Jugó brevemente en el Unicaja. Y Jugador más alto. medía 2'24". Jugador más alto de la historia del ACB. Y jugó brevemente en Unicaja. Juego palabra, joder, no, 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 Joder, no no fue con. contestas una. Venga, No. Lolaso, O de Oca, del juego de la Oca. ¿Cuántas casillas tiene el juego de la Oca? Joder, de verdad no Espera, espera, sabéis espera, nada, espera. joder. 64. 63. Dios. Siro, Es que. A de adivinanza. Hostia. ¿Cuándo se vuelve fruta una persona? ¿Cuándo se vuelve Esta me fruta? la ¿Cuándo se sé. vuelve fruta una persona? ¿Cuándo Yo se la quiero. Yo la quiero. vuelve fruta? Y empieza, cuando hace algo, se vuelve ¿Cuándo se fruta. vuelve fruta? Oh, yo quiero rebote. Nada, tú la sabes Sí. esta, no la sé. Nada, pasa palabra, venga. Lolaso, S de saber. Bueno. ¿Sabes de qué raza era el caballo de Drácula? Vamos a ver. Drácula no tenía caballo.
Drácula tenía un caballo y era de una. Así. Era, Y empieza por ese la raza. No, 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 no. Ese de saber, nada. Es, esto Ah, es vale. para que no salga. Ese de saber. ¿Sabes de qué raza era el caballo de Drácula? Pero es que te estás riendo. Tiene. Es Tiene, chiste, sí, sí. claro. Ah, vale, entonces lo voy a pensar. Me cuelgo. Vale. ¿De qué raza era caballo el caballo de Drácula? Sí. Ciro, con la D. Empieza por D. Nombre del último jugador al que le han retirado su camiseta en la NBA. Dirk Nowitzki. Correcto, venga, Ciro, ya Dris. Está una. Dris. Oh, empieza por O. ¿Cómo se llaman los animales que nacen de un huevo? ¿Que nacen de un huevo? Empieza ovíparos. Ovíparos, muy bien. Ah. S de Surne, patrocinador del Bilbao Basket. ¿A qué se dedica Surne? ¿A qué? Paso palabra, yo creo que lo he leído en algún sitio. Pasa palabra. Lola, estás con la D. D. Su nombre y apellido empieza por D. Juega en Burgos y es el mejor tirador en porcentaje de triples de la Liga Endesa. Empieza por D las dos. Sí. Dani 10. Dani 10, sí, señor. Oye, Dani 10 lleva un 55% en triples. Vaya, ¿eh? Máquina, ¿eh? 24 de 43. Canterano de Lasso. E de efebifobia. Efebifobia. ¿Qué es la efebifobia? El miedo a los ruidos, el miedo a los efebos o el miedo a los adolescentes. Efebifobia. ¿Ruidos? ¿Efebos? Y adolescentes. O sea, efebos no puede ser, esa es la trampa. Efebifobia, efebos. Adolescentes y ruidos. Sí. Adolescentes. Correcto, de adolescentes. Él empieza por L, capital del país de origen de James Nagy, la sensación de la semana. No, me cuelgo. James Nagy. La sensación de la semana. Vale. Tendré que saber el país. No, esta te va a gustar. D de dedos. ¿Cuántos dedos tiene un gato? D de dedos. Esta te va a gustar. ¿Cuántos dedos tiene un gato? He de reconocer que yo no sabía los dedos que tiene un gato. Yo tampoco. ¿Sí, no? Seis. ¿Pero cómo va a tener seis de pelo? ¿Cómo va a tener seis de...? A ver, repárteme. Bueno, tres. Repárteme. Tres. ¿Cómo tres? Pero tres, si tiene cuatro piernas, ¿cómo va a tener tres? Ah, no, pero pensé que no. Claro, 6 por 4, 24. Pero, a ver. Has dicho 7 en cada números. Pata. 6 en cada pata, decía. ¿6 en cada pata? No. Sí. Tiene 5 en las patas delanteras y 4 vale. En las patas traseras. No, yo pensé que tenía 6. Vale, 18. Vale. Por eso yo estaba pensando en una pata solo. No. Espera. Oye, haz un recuento cuando puedas. Sí, vale, con este. Son 18. Es que ahora estoy dudando si son 5 en las patas delanteras y 4 en las traseras o al revés. Pero bueno, da igual. En total son 18. Recuento. Ciro lleva dos aciertos y un fallo y el resto ha dicho paso. Y tú llevas 4 aciertos, pero llevas 3 fallos. ¿Vale? Vamos. A de ahorrar. ¿Para mí o para él? Para ti. Ha de ahorrar. ¿Qué es lo que hacen los hombres que apagan la luz durante el acto sexual? ¿Es otro chistecito? No. Es que me digas cuál es el porcentaje de hombres que tú crees que apagan la luz al hacer el acto sexual. Te voy a dar tres posibilidades y yo te digo, cuando me digas un número, yo te digo si es más o menos y así en tres tienes que acertar. Venga, vamos a jugar. Venga. Esta no hay manera de pensarla. Bueno, ¿qué porcentaje apaga la luz? Apaga la luz durante el acto sexual. Menos. 25. Joder, tío, qué cabrón, qué bien. ¿Sí? Sí, señor, 25. Vamos. Sí, 25. R de récord, Clay Thompson. Espera un momento, Ciro, acabas de mirar el móvil, tío. No, pero he mandado, era porque me ha mandado Pepe Domingo Castaño una
Por favor, no estamos para Pepe Mira, Domingo mira, Castaño mira. solo, Pero no, ¿eh? que a ver si va, a ver si te ha mandado una Espera, tengo cosa. aquí, no la he cambiado, no, que ha sacado un libro Pepe Domingo y me pide la dirección para que se la mande. Vale. Y ahora ya por si extraña. Cada Por si vez la que gente no vamos al sabe dónde Bernabéu. vive. No, es que no la he cambiado. O sea, mira, es que estaba. Lo he dejado tal como estaba. O sea, por Pero eso que te te digo. van a ver la dirección, joder. Tiro, No, solo sale el nombre de Pepe los robos en el Domingo. Ah, Bernabéu bueno, nunca es son verdad. demasiado comunes, Sale ¿eh? mi dirección, es verdad. Bórralo eso. Claro, Esto me ha luego no se encantado. ve. Bueno, vale. Venga, cinco Venga, ya. R de récord, lo lazo. Venga. Klay Thompson ha reaparecido, como bien sabrás, el jugador del Golden State. Klay Thompson tiene varios récords de la NBA. Uno de ellos es el récord de puntos en un cuarto. Sí, ¿Vale? sí. Te doy 2 puntos de margen arriba o abajo. ¿Cuántos puntos metió Klay Thompson en un cuarto? A ver, quiero recordar que fueron 30 y algo, pero no recuerdo el algo. Voy a decir 34. ¡Ay! Son 37. ¡Ay! Tres Ay, de el margen. 36 iba a ¡Uy! decir. Joder. Sí, venga, Venga, va. he de encuesta. ¿Qué porcentaje de hombres no están contentos con el tamaño de su pene? Lo mismo te digo, te doy tres oportunidades y yo te marco si es más o menos. ¿Qué porcentaje de hombres no están contentos con el tamaño de su pene? Un 40%. Más. Más. Sí. Más. Con lo contento que estoy yo. Un 60%. Menos. Un 55%. No. Un 45%. Habías empezado bien con el 40, te ha sido demasiado, Tiro, demasiado ¿tú qué para. eres, del 55 o del 45? ¿Yo me dices? Sí. Sí. Yo voy sobrado. No, en serio, en serio. No, yo estoy bien, no, no, Bueno, si ni estás. contento ni Es descontento, solo bien, contento o no bien. No, pero contento. bueno, ¿qué consideras tú? Habrás visto, has visto mucho, Satisfecho, has visto satisfecho. muchos en tu vida. ¿Tú crees He que es tamaño visto normal? el tamaño normal. Yo creo que Lo es has visto tamaño normal. muchos, que los has tenido aquí. Idiota. Tú eres bobo. He visto muchos, he Vale. estado en vestuarios. No Claro. tantos como y tú, pero. No. O. O para Tú mí. acabas ya la ronda, Lolaso. No, la O, última. de ojo, ojo, Ojo. ojo. ¿Cómo se le llama al ascensor en Inglaterra? Ojo. ¿Cómo se le llama al ascensor en Inglaterra? Es que yo creo que sea una manera de decir ascensor, pero no sé si es la de Inglaterra o no. Es un Claro, chiste, es es que un esa es chiste. la clave, ¿no? Esa es la Ojo. clave. ¿Cómo se le llama al ascensor en Inglaterra? Es un chiste. Bueno, escúchame, contesta o Ojo, yo te pasa. aviso, Cuelgo ojo. palabra. Ojo, ¿cómo se llama el ascensor? Siro, empieza por L, ciudad francesa donde Pau Gasol jugó su mejor partido con la selección. Lille. Vale, ya lo Lille. tengo. Muy bien. Ya lo tengo. A de antrofobia. Antrofobia, ¿qué es antrofobia? Es el miedo a las flores, el miedo a los garitos de mala muerte, antrofobia, o el miedo a los hombres. Flores, garitos, hombres. A los hombres. No, a las flores. Vuelve, dale la Lolaso, vuelta, vuelves ¿no? ya a la ronda. Vale. C, empieza por C, número con el que jugó toda su vida Dirk Nowitzki. Quiero recordar que era el 40. No. Pues recuerdas mal porque es el 41. Aparte que has ¿Qué me dicho cambias? antes. Antes has dicho, solo hay tres que empiecen por C, ¿no? Hay todos los de 40, 41, 42, 43, 44. Nada. Minuto. Lola, Siro, R de récord. Klay Thompson ha reaparecido y tiene el récord de triples en un partido. ¿Cuántos? 18. Ojo, 18, qué bestia. No, 14. Vale. A Qué ver, hacemos desastre. recuento. 2, 4, Lolaso, Lleva 5 aciertos solo. y 2, 3, 4 y 5 Qué fallos. Y te desastre. quedan 4 por resolver. Qué desastre. Y Contaba Siro doble. Qué lleva 3 desastroso. aciertos, 4 fallos y le quedan, si son 14, 7 por resolver. Sea, ¿Vale? 5-3, vamos. Vamos 5-3, pero a Siro le quedan Sí.
Más posibilidades. Vale. G Rápido. de gigantes. No, lo lazo. Acabas de decir 41. No, vamos con Siro. Siro. O de ojo. Ojo, ¿eh? Escúchame bien, ¿vale? Si son las 5 menos 5 y solo faltan 5 para las 5, ¿cuántas veces dije 5 sin contar el último 5? Esto es odioso. ¿Te lo repito? Sí. Vale. Sí. Si son las 5 menos 5 y solo faltan 5 para las 5, ¿cuántas veces dije 5 sin contar el último 5? 8 veces. ¿Pero qué dices, tío? 8 veces. O sea, 5, 5. Si son las 5, 1, menos 5, y solo faltan 5 para las 5, ¿cuántas veces dije 5 sin contar el último 5? Ese no se cuenta, con lo cual son 5. Bueno, ¿qué has no, fallado? Eran 5 o 6, pero 8 no. No. Yo iba a decir 5, sí. Iba a decir 5, pero más. Pero te ha parecido que igual era por una rima, ¿no? Venga, el Lolaso. Venga. G de gigantes. ¿Quién aparece en la portada del número que celebra los 75 años de la NBA? La última. El último número. Sí. El último número. Es que no es... Y aparece solo un jugador. Es que no me suena que fuera Jordan, ¿eh? No me suena. Curry. A ver, ¿quién? Stephen Curry. No, Michael Jordan. Joder, ¿verdad? ¿Jordan? Pero son 35. O sea, eres tonto. Eres tonto. O sea, eres tonto. Siro, ¿qué? Vamos contigo. Empezamos de nuevo. Empieza por C, bebida creada en el 33 y que fue muy baloncestística en los años 80. Empieza por C. Hemos hablado de ella mil veces. Yo quiero rebote. Nada. Empieza por C, ¿eh? Sí. Joder, además parece mentira que tú has... Vamos... Equipo mítico de los rebote, 80. Rebote, medio punto. No, no hay rebote. Bueno, ahora que hemos empezado... No, porque no te hemos dado rebote antes. Cinzano. Cinzano, pero ¿qué equipo? ¿Qué Cinzano? Licor 43. Dilo, no, Licor 43 no pero empieza Siro, por C. Siro, por el cacaolat. El cacaolat, joder, cacaolat. Medio punto, Nada, no, vale. Ya llevas. Qué estás... desastre de cuelga para Dario. Qué desastre. Sí, Cinzano, yo creo que patrocinó a Milán. Sí, pues bueno, pero no es un pero Cinzano, no sé si fue creada. Joder, pero el cacaolat que lo tenías allá al lado tuyo. Ya, yeah, ya. Yeah. Venga, te faltan tres, Lolaso. ¿Vale? Venga, a ver, dale. Ese de saber, ¿sabes de qué raza era el caballo de Drácula? Es que es un chistecito tuyo que no... Claro, pero el caballo de Drácula, ¿qué tiene? ¿Cómo? No puede ser otra cosa que... ¿De Drácula? ¿De qué? ¿De Drácula qué? Un Draculón. Ya está, ya contesto. Caballo Draculón. No lo entiendo, y un ya. Pura sangre, un pura sangre. Claro. Dios. Claro, ¿qué va a ser? Bueno, Siro, vamos contigo. ¿Quién es el líder del Ale Boro a día de hoy? ¿Guipúzcoa Basket? No, Covirán Granada. Hostia, va primero Covirán y segundo Granada. Estudiantes. Vale. Joder, de verdad que es desastroso lo vuestro. Venga, Lolaso, te quedan dos. L, empieza por L, capital del país de origen de James Nagy, la sensación de la semana. Vale. No lo sé, pero voy a decir una capital que empiece por L. ¿Cómo? Pero no lo sé. A ver, dila. Liubliana. Yo creo que es Budapest, ¿no? Nagy no es un pues empieza por L. Ah, empieza por L. Vale. Pensé que no. A ver, espera, que creo que la pregunta la he hecho mal. No, la pregunta está bien. Empieza por L. Yo es que pensaba, me estoy dando cuenta, aunque ya lo comentamos en el directo antes, que no visteis el partido del Basi Manresa con el Barça. No. Pues se dijo mil veces. Estaba con el partido. Se dijo, es de origen nigeriano este chico, que tiene 17 años. Yo pensé que por apellido era húngaro, porque hay. La capital de Nigeria es, como sabéis, Lagos. Vale.
Bueno, pues Siro, te Sí. queda 14, te quedan. Ah, esto, sí, empieza por L. Persona que no para de hablar. Que empiece por L. Yo creo que la Sí. tengo, ¿eh? Yo creo que tengo dos incluso. Que no para de hablar. Claro, cuando una persona no para de hablar, dices, cállate, que pareces Un loro. un loro, efectivamente un loro, sí señor, un loro. Ya no se dice eso. Sí, sí. Vale. Sí. Cuarto acierto. G de gigante, jugador más alto de la historia de la ACB. Jugó brevemente en el Unicaja. Mítico. Mítico jugador. Mítico. ¿Qué jugó? Gigantesco. Sí. 2'24". Aunque hay por aquí un tal Chris Koumadje del Estudiantes, pero fue. Este jugó el año pasado, no sé si está ahora todavía, pero que medía lo mismo que este del que hablamos, que jugó en el Unicaja fugazmente y es un mítico de la NBA. Bill Walton. Es que no sé si llegó a jugar, No, ¿no? Ralph Sampson. No Ah, se es acuerda, verdad, no te Ralph acuerdas Sampson. cuando Sí, vino. me acuerdo, sí. Sí, es verdad, Sampson, sí. A ver, solo te queda una. ¿Cómo vamos? Empate, Vas ganas por cinco, uno. no, 5-4. Lo que Cinco y pasa medio a es cuatro. que a Siro le quedan dos. O sea, Y a a mí Siro puede una. llegar a siete, no, a No, seis, puedo llegar a seis. Y yo y también, puedes pero me llegar queda a una. seis si aciertas. Ojo, ojo, ¿cómo se llama el ascensor en Inglaterra? Pulsando con el dedito en el Efectivamente, botón. pulsando el Claro. botón, correcto, sí señor. Venga, Pues seis. nada, dos, cuatro, Seis y seis medio realmente. puntos para Lolaso. Tiro. Siro, ¿cuándo se vuelve fruta una persona? Oh, es que esta la quiero yo para mí también. ¿Cuándo se vuelve fruta? ¿Cuándo se vuelve fruta? Vale, ¿Cuándo? pasapalabra de Surne, patrocinador del Bilbao No, Basket. ¿A no qué se se puede. dedica Surne? No se podía pasar tantas veces, ya había que Ya. responder. A los bitcoins. Surne a los Eso era bitcoins. Bitsy, el del Baskonia, tío. ¿No? No, Surne es ¿Seguros? una empresa de seguros, efectivamente. Vale, seguros. Con lo cual ya lo puedes ganar, pero a ver, El de la honra. Lolaso, ¿Cuál lúcete. es? Vamos a ver. ¿Cuándo se vuelve fruta una persona? Ciro, cuando madura. Ah, no es ¿Cómo? eso. No. Esto que no. No. Listo, que eres un listo. ¿Eh? Eres No, un pero listo. a Cuando ver, se aplatana. tiene todo Cuando el se sentido del aplatana. mundo. Pero madura, cuando madura, Tiene todo el no sé sentido del cómo. mundo. No, 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 Sí, no. las frutas también maduran. Ya, las No, frutas ya, también maduras, pero no te bueno. conviertes en fruta, te conviertes en un hombre maduro, nada más. O Claro. sea, Ah, tú, una entonces no lo he persona, entendido bien. una persona se convierte y se vuelve fruta cuando espera. Puta que le parió, macho. Claro, cuando espera ya es fruta, ya no es. Este no. Es que es una sección hecha para que él cuente sus chistecitos, ¿eh? Chistecitos que luego Bueno, utiliza en la SER también. resultado final, 6-4. Lolaso 6, Siro 4, de verdad, sois muy malos, tío. Muy Muy malo. Yo la verdad es que he malos. estado muy cerca en la del 5, iba a decir 5 y no sé por qué después pues he dicho 8. Y Granada también se me ha venido a la cabeza y Pero he no, o sea, cambiado. la del cacao, por Pero favor, la de salió, Ralph no me ha venido a la Sampson, que es de cabeza. tu época, ¿No? Ya. la de. Yo, Jordan y el 41 tenía que Bueno, haberlas acertado. la de Jordan, es que además, o Yo sea. es que la tenía en la mano hoy. Joder, Bueno, mía. chicos, pues nada, la semana que viene Más y habrá mejor. que hacer otro que os vaya un poco mejor. Joder, qué desastre. Porque este. A mí este me gusta. No, Sí, el no, pinturrillo no. a mí se me da mejor. ¿Cuál? Pinturrillo, El pinturrillo aquel. El cajuc. El Que no cajuc, está hace un tiempo que no cajut. jugamos al Es cajuc. verdad, joder. O sea, un Pero cajut, juegas un día de cajut, hombre. igual hay un cajut por ahí que hace tiempo, es verdad. Bueno. Claro. Bueno, chicos, pues nada, que un Bueno, un placer, placer. ¿eh? Y mañana más y mejor. Hala, ¿eh? Cuidaros. Bueno, venga. Chao, Adiós. chao, chao. Sigo de adiós, hombre. Adiós. No, te lo hemos perdido, no lo hemos perdido. Adiós. Mediados del aro.